Tres ties amb talent, cadascuna d'una part del món, que toquen molt bé i que al damunt porten el feminisme com a bandera. I jo em pregunto, per què no havien vingut abans a golfes? Pues no sé, ara jo els hi preguntaré a elles, perquè tenim aquí a Elles Music Band. Què tal? Arriba. Aquí nos aplaudimos nosotras porque no tenemos... Yo me pongo de esto después, que así me siento más abierta de escuchar. Me siento más abierta. Todas las tonterías que vamos a hacer. Vale, lo que pasa es que voy a decirlo bien, ¿eh? Lubomira. Muy bien. Pero estoy Cheva. Estoy Cheva, vale. ¿Te tienes que acercar un poco al micro? Sí. Sí, ahí mejor, vale. ¿No? Un poco mejor. Sí. Vale, y creo que, mira, están vale. Llamando porque va a decir, si ponéis el plano general, equipo técnico... Creo que está llamando la tercera componente que nos faltaba. Ole, ah, sí, así que mira, justo llega a tiempo, así que acabaros rápido sí. La cerveza antes de que llegue. Rápido. ¿Y con el vino qué hacemos? Claro, porque apúrtate al vi y aquí a la radio tenemos que descubrir si tenemos abridor o qué podemos hacer con el vino. A ver, pues, Luis o Arnau, ¿me has ilusionado el tema del vi? ¿Algú li pot portar un ganivet a aquesta persona? Vale. Tenemos que esperar. O algo, o por favor, si no, no va a durar res. O un dedo así. Sí, o algo. Vale, ¿y María? Sí. María González. Sí. ¿González o González? No, con Z las dos. Vale, es que lo había visto con S y yo. Bueno, yo la digo las dos con S, o sea, yo digo sí, con Z. Porque eres argentina. Sí. Y Lubomira es búlgara. Búlgara. Correcto. Que entre, sí, que entre sin prisa. Ah, no, que está ahí esperando. Ah, se está quitando la chaqueta y tal. Pones falta. Marta Leuco, ¿lo digo bien? Lefco. Lefco. Marta Lefco, ¿qué tal, Marta? Eso. Arriba esa Marta. Marta Lefco. De Polonia, Marta. ¿Eh? No. Si te llamamos para que traes un abridor, que nos quedamos sin abridor, pero bueno. ¿Cómo? ¿Has traído abridor? Yo sé abrir cosas. Yo sé abrir cosas. Apasionante. Es que la cerveza es fácil, pero el vino... Lo que pasa es que María y Marta... ¿qué tal, Marta? Si te puedes acercar el micro y también... sí, está un poco así, vale. Te puedes bajar la silla también, ¿eh? Te vas de alta por la vida. Sí, vale. Que nos equilibramos un poquito. Mira, ya has entrado justa, ¿eh? Porque las acabo de presentar. Sí, bienvenida. Ah, sí, qué bueno. Y aquí tenéis la chiveca, es para vosotras. Y estamos esperando si alguien trae un abridor. A ver. Para sí, el vino. Bueno, si no, tengo una petaquita con ron para ti. Ah, vale. Siempre me salva, siempre salva. O sea, menos cerveza, lo caiga. Bueno, ya. No, es que la cerveza, además en esta temporada, no me gusta. Si es verano, 38 grados en la playa, así ya sudando de calor, vale, una cervecita fresca, vale. Vale. Bueno, es que a esa temperatura te entra todo, también te digo, ¿eh? Ya. Aquí sí, es un poco exagerado caliente, pero bueno. Vale, pues luego, mira, María y Marta. ¿Cómo es esto? Bulgaria, Polonia, Argentina. ¿Cómo es esto? ¿Qué estáis aquí en Tarragona? Ni idea, vamos. Sí. Lo que pasa, María, si sí, tú acércate el micro porque se te va a quedar súper lejos, ¿eh? Cuando hables. Yo tengo una teoría que Tarragona es un punto místico de encuentros de todo el mundo, porque en el principio, en el primer minuto, cuando llegué, empecé a conocer gente de todo el mundo. Menos de Tarragona, de todo el mundo. Algunos tarragonenses, pero muy poco. Tarragoní se dice, ¿no? Sí, tarragoní, tarragoninas. Tarragonís. Sí, en catalán, sí. Vale, eso. Pero sí, bueno, es siempre yo creo que si nos dejamos a llevar, ¿no? Fluimos, el viento nos, nos trae. Pero ¿y ahora vivís siempre las tres en Tarragona o...? Bueno, casi. Más o menos. Yo vivo en Tarragona. María en la punta del caballo, ¿no? Del caballo. La punta del caballo, ¿qué es esto? En Capsalou. Ah, vale. No, dile como lo dices siempre. Capsalou. Capsalou, vale. Yo vivo en Tarragona, pero hace unos meses me he movido entre Altafulla y Torre de Embarra. Pero dejé en Tarragona a mi hijo, que ya está estudiando en la universidad, que han pasado unos años ya. Y entonces, como es adolescente independiente, que tiene 18 años, yo me fui para... ¿cómo se llama?
independizarme. Ah, sí. Independizarme. Aquí lo de la independencia suena mucho. Del hijo, porque es, ya es tiempo de vivir independiente también como madre. Me encanta porque Arnau. A ver si viene mi. Arnau se ha asomado con un palillo. No tenéis ni un ganivet. ¿Lo sabéis abrir con un cuchillo o no? Bueno, vamos. Imposible, ¿no? Esto, abrirlo con un zapato. Pero, ¿y con una pared? Esperen, yo creo que tengo una navaja. Esperen un segundo. Me encanta, María, con una navaja. ¿Qué haces con una navaja? No, pero exactamente. Con algo así, con un tenedor, algo así también, ¿no? Se puede hacer. O bueno, algún vecino, quizás, ¿no? Se lo puede pedir. Eso. A radio, a vecinos, claro. Sí. Claro. ¿Quién vive en la segunda planta? Ni idea, o sea, no tenemos ni idea, vaya. Bueno, mientras María va buscando si tiene una navaja, que atención que tiene una navaja. Y os quiero preguntar, pero ¿cómo os habéis conocido? Es decir, ¿cómo fue el momento de encontraros las tres? Bueno, las tres o primero dos, lo que sea. Sí, eso fue. Primero dos, yo y María nos conocemos antes, por parte de la música, porque toda la vida estamos tocando, vivimos de la música. Tengo una navaja. Y nos conocimos también un poquito curiosamente porque... yo fui a una jam en Capsalod en su barrio y el chico dice... ¡Wow! Un momento, es que claro, está aquí celebrando que efectivamente tenemos esa vida. Lo bueno es que se viera esa imagen de los chicos de celebrando. El Arnau como si fuera para el vino, ¿sabes? Que el vino se llama Cabró, que es sí, un claro. Buen nombre, efectivamente. Bueno. Un poco en la movida del programa, programa, ¿no? Efectivamente, sí. Cabrón, golfas, está en la línea. Vale, entonces, eso. ¿Tú te conocías antes con María? Sí, porque fui a una jam en Capsalou. Capsalou. Y el chico que llevaba el bar dice, oh, pero aquí viene una chica que toca con un búlgaro y toca un blues muy bien. ¿Lo conoces, el búlgaro? Y digo, no. Y me dio su contacto, pues nos llamamos, nos vimos y resulta que este búlgaro que se llama Cristian Pascalev toca con María. Entonces así nos conocimos, empezamos a hacer algunos concertitos juntos y en un momento hemos decidido con María de hacer nuestro dúo de chicas. ¿Sí? ¿Ah? Es que es está llevando el protagonismo, María, intentando abrir la botella de vino. Ay, ahora la fuerza la tiene que hacer Marta, para arriba. Marta es la... La fuerte. La fuerte. La que mantiene... Cuidado, ¿eh? Este momento radiofónico, maravilla, a ver, vaya. A ver. Y bueno, yo te explico en este momento, ¿no? Cómo acabó la historia. Con sí, María así hemos decidido... Por En finales de 2018 hemos decidido de hacer un dúo solo nosotras dos y que nos llamamos ellas porque somos dos chicas. Y muy bien, empezamos a tocar y no sé qué, y nos contrataron para hacer un concierto el 8 de marzo en 2019. Ah, sí, sí, sí. Pero ese fue a Argentina. Y tenía o sea, que te volver, dejó tiradísima. Sí, tranquila, que vuelvo y que no sé qué, pero no. En 1 de marzo, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Entonces viene 8 de marzo. ¿Puedes entrar para ayudar? Viene 8 de marzo y yo digo, ¿y qué hago? Entonces voy a buscar una chica para sustituirla. La sustituta. La sustituta. Vale. Es que pasa, Lubo, mira que es que está ahora mismo. Arnau se ha ido. Arnau, dale, te apoyamos así energéticamente, mira. Así es complicado, lo tiene que poner entre las piernas. Bueno, entre las piernas. Sí. Déjalo, el chico sabe cómo hacer. Ah, mira, con una mirada. Es que la Arnau está intentando y ya tuve que ser. No. ¿Por qué haces esto, Marta? Y ya me que se ha colocado mirando al lubridor por si se abría. No hemos empezado de tomar. No puede. ¿No? A ver, Luis, ¿lo quiere probar el otro hombre de golfas? Se movió un poco el corcho, sí, Luis, intentándolo, que va, Luis. Dale, dale. Atención. Dale, Luis. Yo creo que la técnica es otra. Hay que ponerlo en el suelo, como que... A ver. A ver, le falta uno, dos... Venga, que tres. Lo tengo. En el suelo, ponlo en el suelo.
Qué pero no, en el suelo de... Qué pues, revoltosa, ese sí, el vino debe estar sí, buenísimo, hay que eso, beberlo. Si, pues. el tapón no se puede sacar fácil, es que el vino... tiene que, mañana los dos lesionados con un dedo roto por intentar abrir esto. Bueno, de mientras seguimos, porque claro, si no... Vale. Y eso, y entonces Marta entró como sustituta de María. Y cuando volvió María, ¿qué dijo? ¿Esta quién es? Y la primera... No, me llamó y me lo dijo. Bueno, pero un momento, sí, ¿tú cuentas tu parte? Sí, sí, tú cuentas. Yo no sabía nada de esto. Yo tampoco sabía que... Ni tú tampoco sabías. Así, pero... Yo estaba como que ya... Bueno, supongo que le caí bien o no sé. Sí, me caíste bien. Pero empezó como que a manipularnos un poquito. A mí por un lado y a María por otro. A María empezó a contarle un poco de mí. No, pero bien, me dijo, hay una chica que he conseguido que te va a encantar. ¿No es cantante, tranquila? Pues sí. A mí me contó cosas horribles de ti. No. El típico, eso no me extraña. Pues el típico anuncio eso de Coca-Cola, ¿no? El típico anuncio de Coca-Cola que va a una, le habla bien para que hagan las paces, en este caso, para que se junten y hagan grupos. Sí, sí, sí. Ellos lo siguen intentando, ¿eh? No, es que... Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, Lubo, mira, no sé si el vino te lo tomas hoy, pero bueno. Bueno. Si no... Tengo paciencia, puedo esperar. Vale, 15 vale. Más. Dime, Marta. No, nada, que lo que comentaba Lluva, que ellas, claro, lo primero que han dicho cuando hablaseis por teléfono, ¿no? Que es sí, lo sí. divertido, que, sí, sí, que claro. No soy cantante. Claro. Porque tenemos como que, bueno, yo también ahora me sumo ya al lenguaje de ellas. Pero van a explicarlo vosotras. Claro, porque aquí tengo voz sois yo. Todas, ¿eh? En vuestra página web, ¿vos? Todas cantamos. Sí, todas somos cantamos, cantantes. Pero ni una es cantante. Bueno, eso está muy bien también. Sí, sí, sí. Porque, claro, en el mundo musical y en el lenguaje musical hay... No como la cantante es algo así especial, preparada, que no hace nada más que coger el micro y canta y eso, ¿no? Nosotros hacemos todas las cosas, entonces hacemos, tocamos, hacemos arreglos, cargamos, descargamos, sonido, todo eso, ¿no? Pero cantantes no somos, porque... Pero cantáis bien. Cantamos lo que podemos, yo creo que cantamos bien, pero si a la gente le gusta, eso quiere decir que sí, ¿no? Que cumplimos. Y a la gente le gusta, estás notando que... A la gente le gusta, sí. Súper segura, sí, efectivamente. Sí, sí, claro. Pero lo más importante es que a nosotras nos gusta lo que sale cuando cantamos, ¿no? ¿Y hace cuánto que estáis ya las tres oficialmente? Ya son 3 años, justo 3 años. Este fin de, el fin de pasado hicimos la fiesta de nuestro cumple. Ah, qué nuestro bueno. Tercer aniversario. Me encanta María. Está como disimulando, no sé qué le está diciendo a Marta. Me está enseñando algo, pero aún no sé qué es. De mientras, los técnicos, que son Arnau y Luis, están haciendo turnos para intentar... Bueno, cracks no mucho porque no están consiguiendo... Es que a mí me hubiera encantado filmar eso porque es muy bueno, de verdad. Me caen muy bien los dos. En serio, es una... Vamos a mover la cámara, ¿no? Para que no... Se puede... Ah, ya está. Atención, es que claro. Pues mira, yo pensaba que como venimos a... ¿No? Después justo de nuestro cumpleaños. ¿Sabes un libro que se llama... Pipilota, ¿cómo se llama? Pipi, un libro de una escritora noruega. Ni idea. Pipi Dolgut Ocharapchi, ¿cómo se llama esto en español? Pipi Armstrong. Sí. Pipi Armstrong. Calzas largas, ¿no? Sí, exacto, también. Eso. Que ella dice, cuando tienes cumpleaños, tienes que hacer regalos a todo el mundo, porque es tu cumpleaños, entonces tienes que regalar cosas. Yo pensé, pues le vamos a regalar a la chica de la radio. ¿Y no va a haber regalado nada? Un regalo. Fuerte. Y lo he traído. ¿Ah, sí? Y sí sabía que hay dos chicas. La cara de sorpresa de Marta, ¿de claro. qué coño dices? Como en el último momento no participó en la decisión, ¿no? Pero sí a todo, siento, pero estoy de acuerdo. Lo siento que no sabía que hay dos chicos que se van a pegar un curo tan No tan pasa fuerte. Nada, ¿eh? Porque solo traigo un regalo. Un encendedor. Mechero. Ah, un mechero. Mechero. Que ya quiere fumar y todo, ¿no? Un mechero, ¿no? Ah, un mechero. No tenéis mechero. Ah, espera, voy a buscar. Me encanta porque María es como la muchacha del Doraemon. Ahí tiene de todo, ¿eh? Cuidado. María que tiene de todo, ¿no? Pero entonces el regalo es solo uno, pero lo podéis compartir. No, no, que no se comparta nada, vaya.
Wow. Bueno, me lo como yo y depende de cuál sea el regalo lo doy. Yo creo que nunca no tenemos que perder el sentido de niño que tenemos. Y a mí me encanta. Aparte, a mí me encantan los kinder sorpresa. Y cuando voy al McDonald's, me gusta coger los Happy Meals por el regalo, ¿eh? Más pues, que nada. ¿Ah? Me encanta y muchas gracias, ¿eh? Ya lo compartimos, miradlo. Compartir, ¿eh? Con los chicos. Sí, ahora lo partimos. Si abren la botella, les doy una mitad a cada uno. Muy bien. Eso es. Mira, los están ahí como concentrados, ¿eh? Lo que pasa que, chicos, una cosa, el tema audio y vídeo, ¿alguien lo está controlando? Gracias. Claro, porque están de técnicos. El tema vídeo, a ver si estará todo el rato vosotras. ¡Ay, qué bueno! No sé si, antes de continuar, María quiere explicar alguna anécdota que le haya pasado últimamente. No. ¿Cómo que no? No me pasó nada. Aunque me equivoqué de radio nomás. Al llegar, me metí en otra y habían muchos músicos, pero no era esta radio. Entonces pregunté por ellas y el chico decía, ¿qué es eso de ellas? Y digo, unas chicas. Y digo, acá somos todos tíos. Y digo, bueno, ¿hay otra radio por aquí o no? Porque era Avenida Roma. Sí, sí, sí. Claro, el otro. Sí, le pasa, tengo que decir que les pasa a mucha gente. O se equivocan aquí o allí porque estamos muy cerquita. ¿Los conocías o no? No, pero cuando bajaba creo que uno era el del Trío Imposible, uno de los del percusionista. Claro, no lo conozco tanto, pero sí creo que era el... ¿Pero por qué en esto los dos radios hacen entrevistas a los músicos? Porque se han picado, porque no sé qué están haciendo ahora mismo, ¿eh? Vale. Aquí somos los únicos que estamos a las 8:30, ¿eh? Que conste. Vale, ya me habéis contado un poquito, ¿no?, cómo surgió todo. Ahora quiero saber cómo os lleváis realmente. Bastante mal. Pero no, espérate, pero para comprobarlo yo os voy a hacer preguntas. Vale. Sin problema, ¿eh? Pero tenéis que ser sinceras, ¿eh? Que creo que lo vais a ser, ¿eh? Por lo que estoy viendo ya. ¿Pero tenemos que contestar a la vez? ¿O? No. O sea, primero... ¿Qué buscas, María? Un mechero que me han pedido. Ah, un mechero, pero no, joder. ¿No tienes mechero? ¿Pero para qué un mechero? ¿Para quemar la radio de rabia? ¿Ese radio? No, era para calentar un poco la navaja. ¿Por? No sé por qué. Atención, que entra Arnau Curto. Disculpa per monopolització, sí, jo m'ho explico, ¿vale? Si agafes un encenedor i calentes el coll de l'ampolla, per alguna cosa que em vaig oblidar d'estudiar a l'ESO, es genera un buit i el tap fa... Ajá. D'aquí a que surti, pues bueno, pa, per als mitjans. Pues sí. Ho seguim intentant. I a la cuina, però que algú s'ha quedat controlar una mica el vídeo i l'àudio, si puede ser. Gràcies. Vale, primera pregunta. Me tenéis que definir con una palabra a Lubomira. O sea, obviamente tú no, Lubomira, sino María y Marta. ¿Solo con una? Sí. Bueno, igual dos si queréis. ¿Puede ser compuesta, palabra compuesta? Sí, sí, sí. Ok. Puede ser palabra como esta, no te la voy a decir, pero si puede ser, tengo la posibilidad. ¿Con dos palabras? Digo, no, con una, con una compuesta, con una y un guión. Puede tener acento, está bien, pero... Te quiero. Oh. Amor. Sí. Oh, qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Cómo te ven, ¿eh? Gracias. Qué bonito eso, ¿eh? Además, Lubomira viene de amor, ¿no? Sí, el nombre. Por eso. Ah, sí, qué bueno. Sí, significa, bueno, son dos nombres, ¿eh? Luba y Mira. Uh-huh. Luba es amor, viene de amor, y Mira viene de paz. Imagínate. Madre mía. Imagínate. Muy pacífica amor, no soy, pero... Es más amor que paz. Pacífica no soy, pero bueno. No qué tanto. Bonito, ¿eh? Que te digan eso, amor. Qué bueno. Viene. Gracias, chica. ¿Y a María? María es luz. Wow. Qué bien nos lleváis, ¿eh? Bueno, nos queremos. Sabes que en realidad y nos conocemos ya bastante. Sí. Sí. Luz y... Y acción. Luz y acción. Luz, cámara y acción. No, y Marta. No, espera, déjame impresionándola. Un momento. Pensé que también había acción. Argentina no sirve, ¿no? O sea, que eso no sabemos todo. Resume un poquito, ¿no? Eres muy argentina. No sé, en Argentina me dicen que no, entonces soy lo que quiera el mundo que quiera. Ah, qué bueno, ¿eh? Allá me dicen que no, acá que sí. En Canarias, que viví en Canarias muchos años, me dicen que súper canaria, entonces lo que diga estará bien. Yo diría buena onda. Buena onda, muy bien, buena onda, con también es muy con bonito. Con guión. Vale, ¿y Marta? Bueno, yo diría pasión, por no repetir amor, ¿no? Tantas veces, pues luz y pasión y amor. Me gusta. Ya, pasión, buena... sí.
Qué bien, ¿no? ¿Eh? Como qué bien, ¿no? No ha salido ninguna palabra así mala ni nada, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, si quieres hacemos otra ronda. Esto se arregla fácil. Lo malo. Vale. Espera que toman dos cervezas y a ver. Vale, ya les voy a hacer preguntas, ¿vale? Y aquí sí que vale. Pues me podéis contestar cuando queráis. Por ejemplo, ¿quién es la más impuntual? Miramos sin decir nada. sin decir sí. Nombre. Es bastante claro, Marta es la más impuntual, ¿eh? Sí, lo reconozco. Sí. Pero no porque hoy tardó, ¿eh? No, hoy porque salía de trabajar. Hoy tenía razón. Otras veces no tanto. Madre mía, hoy el fitness que les estáis haciendo a estos chicos que están sudando increíble, ¿eh? Bueno, no si no, que tenemos agua también, ¿eh? No sabía que un vino puede provocar tanto esfuerzo, ¿eh? Madre mía. La verdad, cabró el vino. Es muy cabrón este vino. Muy cabrón. Vale, cabrón. ¿Quién es la más fiestera? ¿Ah? Yo no. Bueno, las tres, ¿eh? Las tres. Aquí bueno, nos enfiestamos fácil. O sea, María está convencida que no, ella no. Sí, pero la miramos, ¿eh? La miramos. Sí. La primera que miramos es ella. No, en serio. Así, si salís de fiesta, la que se engorila más. Ella es la más fiestera y yo estoy convencida. Que la más fiestera es María, pero no le explico mucho. No. O sea, yo creo que más o menos las tres por igual. Sí, porque vale. A ti también te conocemos, ¿eh? No, el tema es que, por ejemplo, ya tienen, para mí, en serio, ahora en serio, es que tienen mucho aguante, por ejemplo, más alcohólico. Vienen de países donde el alcohol es mucho... No, es broma, fuera de broma. No, tienen no, aguante sí. Que yo no les llego, en serio, en el tema del alcohol, si llegar a beber lo que llegan a beber ellas... Por ejemplo, moriría. Que se pueden beber sin... O sea, no es por cantidad y exagerado, pero es todo el tiempo. En raquía, por ejemplo, en Bulgaria, raquía, que es una cosita así, pero es una muy fuerte. Así, no, podría ser así también. Bueno, tú siempre decías poquitito, pero eran 1000 poquititos. Sí. Entonces, si sumas los 1000, serían... A ver, alcohólicas no somos. No. Que quede claro que no son alcohólicas. Que queda claro. No, ahora, sí que sabemos cómo beber sin agobiarnos, ¿no? Eso es importante. Eso está muy bien. ¿Porque tú bebes, María, entonces? Sí, pero mucho más, tengo que controlar más. Porque ¿pero qué bebes normalmente? Últimamente, mucho vino tinto. ¿Has visto? Estoy bastante con acércate el vinito. Acércate un poco al micro, que... No, se escucha bien, me escucho, ¿eh? Sí, pero porque el chico te ha subido mucho y entonces se oye como todo, ¿sabes? Sí, si os acercáis un poco mejor, sí, sí. ¿Sí? Los técnicos ahora mejor. Uy, mira, ¿ves? Ahora estás... Ya los técnicos, como ya están con el vino, ya que da igual. Vale, ¿y quién es la más quién es la más perfeccionista? ¿Ah? ¿O la más exigente? Uf. Yo no. Ellas dos son un poco por igual. Sí, un poco repartimos. Uh-huh. Depende de qué, ¿no? Pero... Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y sí. ¿quién liga más? ¿Ah? Luba. Luba. ¿Yo? Sí. ¿Qué dices? Luba. Sí. ¿Qué me viene? Sí, wow. Sí. Luba es la que más liga, sí. Es total. ¿Cómo que no? Luba. Que no. Yo soy una mujer equilibrada, tranquila, de 50 y no, pico sí, puede años, ser tranquila, no pero bueno, puedes ligar igual. Si eso sí, se lleva bien con todos sus ex. Eso es increíble. Sí, me llevo súper bien con mis ex. Eso es raro, ¿eh? Pero eso no raro. Quiere decir hombre, que como son tantos cada día. No, porque conocen mi vida, que es más larga que la suya, y por eso tienen ese concepto. Ese concepto. Pero es la que liga. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque fuimos a Bulgaria un mes después de uh-huh. nuestro encuentro. Sí. Yo organicé una gira por Bulgaria y fuimos a pasar ahí, repasamos todo el país, hicimos 18 conciertos por 23 días, uh-huh. justo en esta temporada era, fue. Y claro, ahí conocieron todos mis ex. Uno claro. Cada concierto, ¿no? Yo piensa, sí, no, casi. Y si no, otro enamorado. O sea, claro. No, mira, con los enamorados, vamos. Cada vez cuando nos presentamos en algún sitio, tenemos enamorados a tope a las tres. Se qué enamoran. Bien, ¿eh? Lo primero que dicen, me enamoré primero en esta y esta y esta, y al final estoy enamorada en las tres. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? ¿Y ahora qué? Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero la que más liga es ella. Eso ha quedado claro, ¿eh? Lo siento. Vale, y ahora, ya que me habéis traído cositas de instrumentos y tal, digo, pues,
en lugar de con palabras, ¿por qué no ponéis una canción para cada una y así ya cerramos esto de escribiros? Muy bien. ¿Qué canción le pondríais a Lugo Mira? ¿Cómo? Pero en plan... O sea, ¿qué canción le dedicaríais? Despacito, no. Pero, ¿y si la podéis tocar un poco? Sí, ah, ok. Vamos a tocar algo, pero, hombre, pero dedicada a ella. Cada una, ah, ¿no? Una canción, sí. dedicada a Lugo. Claro, y después a cada una de vosotras. ¿Qué? ¿Qué canción me vais a dedicar? Me encanta, ¿qué canción me vais a dedicar? Yo ya voy sacando. Pero qué difícil, ¿no? Laura, nos estás matando ahora. Bueno, a ver, puede ser una que os guste, ¿eh? Cuidado, que tampoco hace falta romperse la cabeza. La rompe corazones. Que tenemos bastante, ¿eh, chicas? Bueno, yo sé cuál. ¿Cuál? Yo te dedicaría a Idellano. Vale. Qué guay. ¿Y María? ¿Cuál? ¿Te sumas al carro? ¿Cuál? Idellano se llama, es una canción búlgara, ¿no? Y qué fiestera, porque hay que vender el caballo volcanes. Y todo para montar una fiesta, si qué quieres. Bueno. Bueno, luego, mira, está sacando el violín. Sí. ¿Sí? María, guitarra. Y Marta, guitarra también, ¿no? Sí. Perfecto. Porque esto es en vídeo, pero también será en audio, para la gente que no lo vea, yo lo voy... María está sacando un montón de cosas de su bolsillo, una navaja... ¿Llevas el frontal también? ¿O? También. No sé. Ah, esta es una anécdota que sería bueno contar. ¿Qué anécdota? No, María... Llevo miles de cosas siempre, ¿no? Como una púa con pelo, ¿eh? Para ti. Tenía que llevar también púas y cosas. Ah. Bueno, pues estaba para ti, ¿eh? Te la dedican. Vale. Con todo el amor que te han dicho. Perfecto. ¿Estás afinada? Digo que es una canción que les enseñé yo, pero me parece que los tres estamos enamorados en esa canción y la tocamos con muchísimo Esta la tocáis sentido. Normalmente en los sí, bolos que hacéis. Sí, sí, sí. Qué guay. Es una canción de mi tierra, ¿no? De Serbia, pero se canta mucho también en Bulgaria y, bueno. Qué guay. Es típica del folclore balcánico. Hay gente que nos está viendo y una me dice, estáis como el cigala, bebiendo. Joder, ojalá ser como el cigala. Con el cigala nos faltan muchas cosas aquí en esta mesa, ¿eh? Un saludo al cigala. Hombre, si invitas el cigala... Pues sí, cuando queráis, cuando veáis que estáis preparadas. Vale, sí, un segundito. ¿Has contado la anécdota de frontal de María o no? Pensaba que después. Vale, está bien. Es que ya está como súper preparada. Para dejar un poquito, ¿no? Anécdotas, aún que tenemos muchos, ¿eh? Para mí fue desde el principio muy divertido y también muy de aventura, ¿no? Que en tan poco tiempo. Juntas en un mes nos fuimos a otro país, ellas no conocen nada de este país, pero nos fuimos así con toda la confianza y hicimos una gira súper fuerte, potente, 18 días conciertos seguidos, cruzando todo el país con instrumentos prestados de mis otros amigos. Exnovios. Todos los exnovios dejan instrumentos. Las guitarras no. Pero sí, un exnovio nos prestó un cajón, un amigo muy amigo nos prestó su furgoneta. Bueno, fue impresionante. Y después la anécdota es con la furgoneta, ya te explico. Después me contáis. Sí. Cuando queráis, ¿eh? Thank you.
Bravo. Bravo, bravas. Qué guay. Ahora te quiero preguntar qué es lo que dice la canción, claro. Sí, sí. Bueno, es muy sencillo. Ay, espera, acércate un poco al micro. Tipo, mira, gracias. La letra. En realidad es una canción gitana, uh-huh. de los gitanos, gitanitos de este, y la filosofía de los gitanos es más o menos igual en uh-huh. todo el mundo, sí. ¿no? Que valoran la vida y dice la letra, hay de llano, jorode y gramo. Yana es la chica, se llama uh-huh. Yana, ¿no? uh-huh. como aquí, no sé, Ivana o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yana. Dice, vamos a jugar el baile, vamos a bailar, ¿no? Oro uh-huh. es el baile. Uh-huh. Vamos a bailar y si es necesario vendemos el caballo, el carro, la casa, lo que sea. Pero vamos a bailar. Sí. Eso es. Dale. Qué guay, qué guay. Ha quedado muy bonita, ¿eh? Tengo que decir, por ejemplo, Marta estaba como concentrada en que todo sonara bien, María estaba con los ojos cerrados, como también disfrutando. Sí, y Lomera también, así con el violín, también controlando un poco, pero disfrutando a tope. Ha sido muy guay, muy guay. A ver, voy a seguir. Después ya, si tenemos tiempo, dedicamos canciones a todas, que os voy a hacer tocar más, cuidado, tranquila. Vale, claro, como sois Bulgaria, Polonia, Argentina, digo, bueno, vamos a hacer un poco de hablar de cultura. Lo que yo digo, uh-huh. cultura para tontos y para tontas, cuidado. Uh-huh. Si le tuvieras que decir a alguien, luego mira, ¿cómo es Bulgaria? Tres palabras, cuatro. ¿Qué es? ¿Cómo es Bulgaria? Es un país buenísimo, de naturaleza virgen. Mm-hmm. Buena. Tres palabras. Y, bueno, ya está, gracias. No, y gente con grande corazón y malísimos políticos. Bueno, eso creo que pasa, se comparte en muchos países eso, ¿eh? Sí, me parece que sí. Porque Argentina... Un político bastante peor que los de Bulgaria. Pero es un país muy... Sí. Te tengo que decir, paréntesis, que yo soy una enamorada de Argentina, hice el Erasmus en Argentina y estuve 6 meses viviendo ahí. ¿En Buenos Aires? ¿O? Sí. Pero bueno, me recorrí toda Argentina. A mí me encantó. Muy bien. ¿Y el norte también? Sí. Olé, qué guay. Sí, sí, aparte fui más al norte que al sur. ¡Uy, muy bien eso! Pasamos a Bolivia y tal, así que... Muy, pero viste la diferencia abismal que hay entre el sur. Porque todo el mundo te habla de Patagonia, que yo soy enamorada de Patagonia. Sí. Pero el norte, que es más la cultura aborigen... Es que cambia, o sea, cambia. ¿Cómo habláis? Sí. Qué bueno, me has asombrado ahí. Pero muy, muy enamorada de Argentina, la verdad. Y siempre digo que los argentinos y las argentinas sois como los más críticos con vosotros. Porque yo iba ahí y como que os criticáis mucho. Y no sé, digo, tampoco está tan mal. Ah, pero entonces cuéntame tú qué piensas del país, porque me encanta que lo vea alguien de afuera lo que siente. Porque uno nunca no... A mí me gustó mucho, lo que pasa que sí, que creo que tema político tenéis un problema. Pero como todos, ¿eh? Aquí también tenemos un problema. Ya, pero no tanto. Lo que pasa que, bueno, claro. Ahí, aparte, cuando fui... ¿En qué época era? ¿En qué año, más o menos? Pues hará 4 años ya. Ajá. Y era de febrero a agosto que volví. Sí, sí. Y muy mal, porque, claro, a mí lo que me sorprendía es muy, muy bien la cultura, ¿eh? Porque había un montón de sitios, música en directo, poesía, tal, tal, tal. Mucho. Ibas a un restaurante, súper barato. Ahora, ibas a hacer la compra, dices, ¿cómo puede ser tan caro todo, ¿no? Cuando la gente tiene sueldos como muy bajos, ¿no? Y después te vas a un restaurante, igual te sale más barato. Y eso es lo que no entendía y el problema que tenía la gente ahí. Pero a mí me gusta mucho, yo soy muy enamorada de Argentina. Pero qué guay que hayas conocido el nombre, te juro que me asombra mucho porque nadie viaja para el norte, que es donde está mucho la cultura más aborigen, ¿sabes? Me encanta que Lubomira se va, gracias por venir, Lubomira. Ah, va a buscar el vino. Adiós, va a buscar el vino, yo creo. Para Luba, ¿dónde vas? Sí, yo lo abro si lo traes, sí. Al final, como lo abras después de una hora intentándolo, mira, lo sabía, y ahora matéis, me cagaré en vuestra estampa. Ahora está intentando luego, mira. Lo sabía que iba a eso, te prometo. Y Marta, Polonia. Pues también tenemos problema político. Un poco, ¿no? También, sobre todo los últimos años. Pero tan corruptos también. Quizás no tan corruptos como en Bulgaria y Argentina. Puede ser que un poquitito menos, pero tampoco cambia mucho la cosa. Sí, es quizás otro tipo de problemática que tenemos ahora en Polonia. Pero, ¿cómo se puede escribir? No sé, pues un país para descubrir, ¿no? Para mucha gente de aquí. Uh-huh. Yo creo que todos los que conozco que viajan por ahí están encantados y, bueno... No un país frío, ¿no? Eso es lo que piensa la gente. O sea, yo, si os digo, yo
bueno, las chicas ya lo saben, yo nunca he pasado tanto frío como aquí. Porque yo aquí las temperaturas no las entiendo. Claro, es que... Aquí hace frío siempre y en todos los sitios. En invierno me refiero, sí, ¿no? Sí, sí. Hay mucha humedad, entonces, claro... voy a trabajar, pues hace frío. Estoy en mi casa, hace frío, porque claro, enciendo la calefacción, pero no aguantan las calores. Qué bueno, o sea, pasa más frío aquí sí, que sí. En Polonia. Y no soy la única, o sea, mi madre está viviendo también aquí. Primero me empezó a visitar así de vacaciones y al final se quedó. Y ella le pasa absolutamente lo mismo. O sea, ella, de hecho, este invierno lo pasó en Polonia. Para no vas, ostras, qué sí, bueno. Sí, 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 o sea que es real. Sí, quizás ahí pues tenemos otro tipo de pensamiento. Preparado. Estamos sí, más preparados sí, sí, para, claro, pasa. Ahí pues si hace 10 bajo cero, pues luego en casa estamos calentitos. Claro. Es diferente. Espera, antes de continuar, creo que lo está consiguiendo. Sí, sí. No, bueno... Entre... A ver, están entre los dos, entre Luis... Ahora se les va a caer todo el vino, porque lo están poniendo... Va, es que, claro, es que para la gente se utiliza podcast, claro, efectivamente, no. Porque como Obrin, el vino todo para ella, te lo digo. No, tranquila, que Liuba es muy buena y seguramente no se cae ni una gota. Hay que confiar. Lo están intentando, ¿eh? ¿Qué pasa, Luis? A ver... Mira, pero si ha salido casi todo. Señora Rovira, he hecho todo lo posible y más, pero esto no me encanta serio. Que dice señora Rovira como si lo tuviera explotado. Yo, dame. No pasa nada, lo siento, Elu. A ver, lo va a intentar. Cuidado, que madre mía, sí. Estoy viendo las pantallas. Último sí. Intento para Marta. Sí, pero voy a salir fuera también, ¿vale? Vale. No, de repente quedándome sin entrevista. Bueno, María, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Pues, si quieres también... ¿En qué lugares del norte estuviste? Ahora te entrevisto yo a ti. ¿En qué lugares del norte estuviste? O sea, nos hicimos una ruta que al final era cruzar a Bolivia, al Salar de Uyuni. Ajá. Pero no me acuerdo, no te sé decir los pueblecitos justo pero, de la frontera. Cara... Sí, 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 y aparte me llevé como la banderita, ¿no? De esos pueblos que era sí. Como multicolor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aparte lo recuerdo como que fuimos de mochileros sí. Con amigos que hice ahí. Qué y guay. Fue muy guay. Sí, fue muy sí, guay es también. Muy guapo. Tú sabes que yo cuando estuve en el norte hay una fiesta que se hace en Jujuy, en el Cerro de los Siete Colores. Sí, ahí fuimos, sí. Está malo, está picado. ¿Te imaginas? Por favor, aquí tiene un vaso. Ya no vuelve nada, se va con el vino. Hombre. Bueno. Bien, entre todos ha sido, sí. Muy bien. El corcho se rompió, ¿eh? No pasa nada. Pero... Pero aquí tienes un vaso, si quieres. Como quieras, ¿eh? Ah, sí, no. Bueno, como queráis. Claro, para me encanta este momento. La entrevista va a ser abrir el... Ay, gracias. Ya puede ser. Bueno, hay que tomar vino. No, yo sí, vino ¿no? No ves. Bueno, vino para no... ti, entonces. Pero no, verás. Para él. ¿Ves? Ya, ahora coloca con tanto lo probaré, esfuerzo, lo probaré. ¿No? A ver cómo lo sirves, ¿eh? ya está, que no voy a beber el vaso. Madre mía. Es para festejar si se abrió. Cómo huele a vino. Ah, es verdad. Es verdad. Sirve de aquí también. Cuidado que este vino es muy cabrón. Sí, madre mía. Es un cabrón. Madre mía, con lo que ha costado. Ahora tienes que probar y me tienes que decir si está bueno. Luego mira, porque... Sí, mira el color que tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy de vinos. Sí. Ya se me hará el paladar. Se nota. No tener un abridor aquí... No, es que... Y aparte la cerveza es más fácil de abrir sin tener nada. Claro, eso sí, es verdad. Gracias, Luis. Gracias, Arnau. Muchas gracias. Bravo. Venga, vale. Pues sí. Salud. Ah, salud, por supuesto. Salud, chicos. Salud. Ah, mira, salud. También con esto y esto, claro, que si no, no llegamos por desde ahí, desgracia. Venga, ahora está como por fin lo hemos conseguido. Ya está, ahora lo que venga da igual lo que diga. Ya hemos conseguido esto, da igual. Vale, os voy a hacer varios jueguecitos. Uh-huh. ¿Vale? El primero es, con la ayuda inestimable de Arnau Curto, DJ de Golfas, hay 5 o 6 músicas, no sé cuántas, Arnau.
5, vale. Y 3 de estas 5 son una de Bulgaria, la otra argentina y la otra de Polonia. Pueden ser grupos, canciones regionales, no sé lo que he elegido, pero son grupos o cantantes o lo que sea de cada país. Y me tenéis. Y. Rock en general. Y me tenéis que adivinar cuál es de vuestro país. Ya hay dos que no sé de qué países son, pero no son de los vuestros. ¿Pero qué hacen? ¿Ponen música para escuchar? Sí, sí. Ponte los cascos mejor. Vale. Y Arnau, quan vulguis. Qué guay. A ver qué tal. Supongo que cantarán en otro idioma, porque si no es fácil. Eso es Polonia. ¿Polonia? Yo no escucho nada, ¿eh? ¿Sí? Yo no escucho nada. Ah, no escuchas nada. Ah, porque mira, espera. Es que... Se la tienes que enchufar ahí, a ver si llegas. En ese... Acá, mírenlo, ¿ves? Sí. Ahí hay unos auriculares. ¿Cómo lo has sabido, eh? Marta, rapidísimamente. ¿Pero conoces al grupo? Sí, es Gem. ¡Wow! Y es viejo el grupo, ¿eh? Es antiguo. ¡Wow! O sea. ¡Molve! ¡Qué bueno! ¡Molve! Pues vamos a la siguiente, a ver qué tal. Anda muy bien vosotros, ¿eh? Me habéis sorprendido. Esto es Arnau, ¿eh? Es un crack. ¡Qué bueno! Argentina. <¿Sí, no? risa> ¿Grupo? Redonditos. Yeah. ¡Wow! Estamos petando. Es que les explico que mi hermano tocaba la batería... Y era amante de los Redonditos. Ricota nos tenía fritos a todos los hermanos. Por eso los reconocí al toque. Qué bueno. Y si me subes un poquito la señal, porque casi no oigo nada de lo que pones. Ah, pero sí, pero ¿y no lo tienes subido ahí? ¿Lo tienes que subir de ahí? A ver. Vale. Sí, está en cero casi. Más. Está bajito, ¿eh? Por eso ahora. No, ahora. Vale. Quedan. Ahora te toca a ti adivinar cuál es la de Bulgaria. Arnau, ¿cuán vulguis? Ah, que sabemos que es de Bulgaria, la tercera. No. Cuidado, adivina, no, ¿eh? No, es la tercera, la cuarta, la quinta. Es que yo no sé el orden, ¿eh? Hay de otros países, ¿eh? Si vos lo que podem fer és ficar les tres i que ella llegeixi quina és de Bulgaria. Eso no es Bulgaria. No, puede ser, pero no. Quiero escuchar la... A ver, la siguiente. La que canta. No sé. ¿La siguiente? No, creo que no es Bulgaria. A ver, otra. Es que te desvirtuo. Bulgaria. Esto sí, obvio, claro. Desde el primer acorde, sí. Las otras no las sé. ¿Las otras quién las eran, Arnau, por casualidad? Además, el grupo se llama Sturzite, es como The Beatles. ¡Madre mía! Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, Holanda y Níger, ¿eh? Bueno, muy bien. Qué guay. Pues hay un festival, ahora me vino a la cabeza esto y empiezo con el vino y empiezo a asociar cosas. Hay un festival muy brutal que se hace en Canarias y creo que en la península, en algún lugar también, que se llama el WOMA, que es música del mundo y es lo más. Y ponen música de África, vienen bandas de todos lados y es brutal. Si pueden ir a esos festivales. ¿Queremos ser patrocinadora? No, y creo que el que lo organizó inicialmente fue Peter Gabriel hace como 40 años. Cuando ¿Y por qué vosotras no estáis ahí? Eso es el mensaje principal, no que vayáis vosotras, efectivamente. Vale, tengo otro jueguecito. Venga. Estáis las dos, estáis las tres en Tarragona, tú en Salou, bueno, más o menos, sí, ¿vale? Pero lleváis un tiempito como para saber cosas de Tarragona. Venga, va. Entonces, voy a saber qué nivel de integración tarragonina tenéis. Ay, vale, venga. Pero pregúntanos en catalán. Sí, ¿no? ¿No? ¿Y tú? Venga. Vale, ve. ¿Os atrevéis o no? Venga, sí, va, sí, hombre. Sí, claro. Claro que sí. Sí, sí. Sí. Voy, también te podemos contestar en catalán un sí, poco más. Bueno, como salga. Vals. Venga. Vals. Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins, què tenim avui per esmorzar? Santa Tecla... La mamá es la hermosa. También se puede Chartres, ¿no es? En ese no, aspecto. Pero esto es para beber, no para mamadeta, comer. Chartres. Pero es como el lema típico de Santa Tecla, que lo hacen las damas y bench. Castañas. Sardinas. No. No. Si digo espineta. Ah, sí.
Espineta con... Es como... Espineta... Sí. Am. Espineta... Am. Ay, qué dolor. Ay, déjanos pensar un momento. Sí. Espineta... Am. No. No sé. Espineta, no. Primera letra. Espineta en carabolins. Ah, y el toca perón, ¿os suena? A mí sí, pero... Tenéis que ir a Santa Tecla, Damas y Belche. Lo tenéis que ir a ver. Sí, vale. No, vale. Pero sí, Santa, bueno, Tecla, vale, en Santa Tecla te refieres del festival, ¿no? De, sí, la fiesta mayor de aquí. Siempre hacemos muchas vueltas, pero nunca nos comemos, ese es el problema. Solo bebéis, por eso habéis dicho rápido. Venga, vale, tenéis que seguir esto que os digo, ¿eh? Misericordia era... Divina. Es una santa. No, al contrario. Ah, no. Revolución. Pecadora. Y por puta, ahí. Perdón. Bien. Prostituta. Correcto. No, misericordia, era... misericordia era prostituta. Recordarlo esto siempre, ¿eh? Venga. Ah. Vale, tenéis que seguir la frase. Pero no la hicieron después, no le pusieron el título de santa. No, después. Lo sabemos. Misericordia es de Reus y aquí puta Reus siempre. Ah, vale. Eso es lo primero. Ah, pero es por la cosita. Sí, eso vale. Es lo primero. Es el vale. Capítulo 1 de Tarragonismo. Vale. Ballesteros. Di. ¿Ballesteros qué? ¿El presidente? ¿El alcalde? El alcalde. De Salou. No. Pero, ¿cómo sigue la frase? Ballesteros di... Ah, adeu. Bueno, por ahí va. Adeu. Dimite. Ballesteros dimiteros. Dimisión. Eso, bueno. También es típico, Ballesteros dimisión por siempre. Vale. Se nota que eres profe. Pero eso se canta en Santa sí, Tecla. Sí, hay aquí cada día. Ballesteros dimisión siempre, por supuesto. Vale, ahora ya son más preguntas. No. Vale, ¿dónde se sale de fiesta en Tarragona? No, eso lo sabe Marta. ¿Pero durante Santa Tecla o en general? No, todo el año. Bueno, depende de lo que te guste. Bien. Buena respuesta. Sí. Los sitios, los mejores, desde siempre... Porque el puerto ya está muerto, pero sí. Entonces, yo qué sé, los de ahora, la Sala Cero. Bien. El CAU, que bien. Ya también está también yendo en mala dirección, porque ahora así. Han cambiado el Jaume, que ha cambiado la música del CAU a la cova, y en el CAU pincha bien, reggaetón. Bien. Aquesta persona... Que la última vez que lo escuché casi lo mato, pero es lo que hay. Molt bé, hostia, es buenísimo. Vale. Entonces, ¿qué más? El Groove. Bueno, muy antes buen local. Uy, espera, luego, mira, acércate el micro porque vale. Si no, vale. Antes era la. ¿Cómo se llama? Que una sala donde se tocaba música en directo buenísima. La vaquería. La vaquería era un. La vaquería que ahora es premium. Pero ahora sí. Ya no sé. La Cova Jazz. Ahí. Bueno, pero no está ¿se tan ¿se acuerdan mal. De la Cova Jazz? Hablo de muchos años. La Cova Jazz, no. Ay, qué guapo ese local. Ahora, ¿te los acuerdas, últimos sí? Años wow. Es Stone, ¿no? Stone, la plaza, sí. Stone obligatorio. Una parada obligatoria. Y cuando nosotros tocamos hace dos años... Nuestro primer... Dos veranos antes de la pandemia, uh-huh. Se salía mucho en la Plaza Payol, en el Kino. Pero ahí ya no te dejan. Pero ahora ya no. No te dejan en muchos sitios ya. Pero en Stone hicimos nuestro primer concierto sí, como banda. También. Como ellas. Sí. Bueno, muy buena respuesta, Marta. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vale. La Cantonada también es un sitio bastante interesante, sí. Pero... ¿Cuántas collas castelleras hay en Tarragona y cuáles son? ¿Cuatro? Muy bien, buena respuesta. Ay, yo no sabía que cuatro, pero sí. Ya sé ¿me que puedes son decir muy cuáles buenas. Son? Sí. El Chiquets... la Colla Jove, correcto. El del Serrallo y San Peris Pau. Molt bé, madre mía, amazing, ¿eh? Y se puedo decir los colores, ¿eh? Los chiquets que llevan la más festejera, ¿cuál es? Rayas de chiquets. Como rojo y sí. Rosa. Sí, sí. Jove es sí. Como purple, como lila. Purple. Lila. San Peris San Pau, verde. Algo, ¿no? Verde. Ajá. Y Serrallo. No, Serrallo verde. No, San Pedro y San Pablo, lo has dicho. Verde. Y Serrallo, azul. Correcto. ¿Y es de alguna colla? No, pero tinc amics... me encanta. ¿Tinc amics? ¿A on tens amics? A totes. Pues el técnico igual se alarma. Vale. Está bien. Buena respuesta. Respuesta correcta. Vale. Bueno, esta la tenéis fácil. ¿Cuál es el cóctel por excelencia de las fiestas de Tarragona? Mamadeta. Chartres. Esta como la teníais, ¿eh? Como no, esa eso, la teníais. Eso sí, ¿y os gusta o no?
A mí no. A mí tampoco. A mí no. ¿Pero Chartres o mamadeta? El cóctel es la mamadeta. Sí, mamadeta. Chartres pero es la bebida preferida. Pero la base es el Chartres, ¿no? Y el Chartres nos gusta. Es demasiado dulce. A mí tampoco es el problema. A mí me gusta, bien. Pero es peligroso. Sí, es muy peligroso. Sí, sí. Es verdad. Es un sí, poco traicionero. Más peligroso que el vino, esto es verdad. Vale. Me tenéis que decir algún grupo cantante o grupos o cantantes de Tarragona. No. Bueno. Paco Mejías es de Tarragona. Él es cantante, ¿no? No, sí. Él es cantautor. El sí. Trío Imposible. El Trío Imposible que has dicho antes. ¿Son de Tarragona? ¿No? Sí, son de Tarragona. Bueno, podemos aceptar que un poco Tarragona, de, ¿eh? No de varios. Hombre, la Canón, yo por... No, no, me van a... No pero es la bueno. Canón, ya, pero es por ahí. Por ahí, por ahí. Buena Vista o... Ay, yo me confundo. ¿Qué más, qué no, más? No, ¿no son de Campo Prat? O de... O, bueno, no, Tarragona, bueno, Tarragona. Es Tarragona al final. Es Tarragona al final, obvio, claro. Pero, ¿grup, bandas o lo que sea. Músicos? Samu García. Bueno, músicos Samu. Yo no tengo mucha idea. ¿Grupos no conocéis? ¿Cantantes, cantautores? Bueno, el Frontera Azul en realidad nació en Tarragona y hizo aquí. Uh-huh. Y hay un chico que se llama Roger. Ah, que, Roger Conesa. Conesa, ah, Roger Conesa. Que correcta. Siempre ha tenido unas cosas súper interesantes desde que llegué a ¿y Cataluña. ¿Y las chiclets? Parece... Las chiclets. Ah, sí. Las chicas, las tres chicas que cantan sí. Impresionante. Cantan qué bueno, ¿eh? Están aquí descubriendo porque yo... Y por ejemplo, ¿Los Cárboles lo conocéis? Sí, sí claro también. Que sí. Ha venido aquí, amigo, sí. Del programa mío. Muy amigo también. Sí, después sí, también sí. Han pasado por aquí Uniria, también ha pasado por aquí. Ah, sí, la Paula, ¿no? De... Sí, la Paula, correcto. Sí. Pasaron por aquí también Uniria. Antes se llamaban Sutil. Sutil. Ah. Cuando empezaron no. Sutil. Ah, sí, pero no era la misma. Te lo conté, pero. Pero ahora han cambiado. No, pero Paula es de. Pero no el nombre. También, pero las dos antes, bandas. Bueno, os veo bien, mejor que yo, vale. ¿Cuál es el mejor programa de radio de Tarragona? Ahora Golfes. Que tenemos que decir. Gracias, sí, sí. Esta era fácil, que ya estás. Y lo bueno que está escrito es como, ay, como. Que por cierto, volviendo al tema de antes, de donde se salió de fiesta, de salía de los Golfes del Puerto. Efectivamente. Sí, y después sí. Había otro que era. Algo así, también donde estaba, estaba la vaquería. ¿Cómo era? ¿Las Golfas desde ella también? No, Golfes estaba... está donde está Blue Monkey. En donde está ahí el estaba. Monkey sí. Marina estaba. Sí, pero para la vaquería no había uno, un Alfixity. Las golfas, ¿no? O sea, sí, ahí sí, también había este que así. Luego se llamaba Trash, ¿puede ser? Sí, 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 que estaba en esa calle, correcto. Sí. Pero eso también ha muerto todo pero... lo que había ahí. Bueno, sí. También había un bar sí. Muy, muy chulo en la Plaza de la Fon, hace muchísimos años hablo. Y se hacían conciertos, yo he tocado con otra gente ahí. ¿Cómo se llamaba? Rufí. Ah, Rufí. ¿Rufí? Sí. Yo aún vale, estaba cuando llegué wow. Yo aquí. Arnau, sí. Arnau, ¿por qué flipas tanto? ¿Por viejo? ¿Por qué? Bueno, muchos yo, años, ¿no? Entonces ahora te pregunto yo, ¿por qué en Tarragona no se pueden... No sobreviven las cosas? Eso me gustaría saber a mí. Y ahora lo reivindicamos después de que os haga yo. Esta pregunta que va relacionada. ¿Quién es el alcalde de Tarragona ahora mismo? Ballesteros. No, dimisión. No. Por suerte. No, ahora es el Pau Ricomà. Pau Ricomà. Pues Pau Ricomà, este mensaje es para ti, Pau Ricomà. ¿Por qué no se está promoviendo sí. La cultura? ¿Por qué no se hace más música en directo? ¿Por qué no se apuesta más? Bueno, yo puedo decir también que mi propia opinión, que con Ballesteros, justo los últimos 2 años de Ballesteros, se cerró todo. Efectivamente, Ballesteros y Misión, por eso te digo. Y ahora con Ricomà, como que empiezan a removerse las cosas y subir un poquito, pero en sí o sí falta mucho trabajo. Quiero decir una cosita que hoy justo hablé de este tema por la zona de Salou, pero pertenece a Tarragona. Mm-hmm. Yo tocaba, como contaba Luba, que yo toqué mucho en una jam de blues en Cap Salou, que se hacía en el Café del Far, y un día tocando en acústico muy tranquilo le pusieron 3.000 euros de multa. 3.000 euros. En el bar de al lado, que es un restaurante, también tocábamos con un trío de jazz, te hablo desde como 15 años, 3.000 euros de multa. Y todos los días en Cap Salou te despiertan las maquinitas que mueven las hojas, no las aspiran sí, ni sí. Las limpian. A las 8 de la mañana. Y yo, por ejemplo, que trabajo muchas noches de noche y llego a las 5 de la mañana, a las 8, claro, es una movida despertarte con la maquinita.
Sin embargo, o sea, que no es una ley acústica para todo el mundo. Uh-huh. Es un problema con la música y esto es como... Es me encantaría así. Entenderlo, simplemente... También no en Tarragona, pero un montón de sitios donde normalmente tocamos uh-huh. en formato pequeñito, acústico, uh-huh. que es un bar que más o menos un poquito más grande que ¿sí? esta sala, uh-huh. que... fuera a la calle hay un ruido enorme, claro. pero se queja un vecino de la música del bar que ni se oye, y entonces viene la policía, multa y se acaba la movida. ¿Por pero, qué? No, ¿por no, qué? Pero, ¿cuál es la razón? Y lo loco pregunto es que yo entiendo que tú me puedes decir, por ejemplo, si tienes un bebé chiquitito, entendería perfecto que tienes un bebé o una persona mayor, entiendo esas situaciones. Lo único que no entiendo es que no se haga un horario, es decir, en vez de a las 10 a 12 o de 12 a 3, uh-huh. que sea de 7 a 9, esto lo entiendo, pero que se haga algo, o al vermú, que se ponga si quieren exacto, una norma de horario, exacto, pero claro. no como prohibido y 3.000 euros, porque entonces la gente que ama la música cada vez está más así, más con miedo. Hola, una guitarrista. Vergüenza ajena. Oh, también estuvieron aquí, claro. Perdón, es que estoy procesando. Amigos, amigos. Porque me recordás una cosa, es cuando empezaron a prohibir conciertos en la playa uh-huh. porque sí. Ah, sí, 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 se quejó mucho. Se hacían botellones por los conciertos, dices. Sí, se hacían botellones por todos lados, pero bueno. Vergüenza sí, ajena sí. es verdad, también vinieron aquí, también claro, son amiguis, son muy efectivamente, majos. Muy buena bien. Buena gente. Muy bien, me gusta como ir acabando con esta reivindicación porque estoy muy a favor vuestra. ¡Olé! Vale, ya para ir acabando, ¿dónde os podemos ver? Porque tenéis bolos por aquí Tarragona, que aparte vais a estar en la Tarraco Arena, ¿no? Sí. Efectivamente, contarlo para que la gente os pueda seguir y donde os pueda ver la promoción. Pues mira, bueno, normalmente tocamos en varios sitios, muchas veces en los barrios, en los pueblos, en bares donde apoyan sí. la música en directo. Más cercano es el día 9, tocamos en Faristol, en Altafulla, en el mítico Faristol. Ah, sí, me encanta. Y después hay varios que ahora no recuerdo, pero... que ahora no recuerdo y me da igual, ¿sabes? pero del julio, del día 22 de julio, ¿sí? estamos muy, muy emocionadas también de eso, que nos contrataron para hacer teloneras de Tanchugueiras. Es verdad. En el Tarraco Arena, el día 22 de julio, así que... La gente que no se compraron las entradas que todavía, que las compra porque se llena rápido, ¿eh? Se acaba rápido. Y para seguir lo que hacéis, los conciertos, ¿dónde os pueden seguir? Pues Instagram, Ellas Music Band, sale un logo negro, Facebook también. Yo quería aprovechar también para decir que, claro, aparte de tocar conciertos, que estamos on fire, estamos en proceso de grabar un disco. Es un proyecto financiado, patrocinado en parte por la Diputación de Tarragona. Uh-huh. Y queríamos agradecer mucho también a la Diputación por esta ayuda, ¿no? Entonces estamos ahí metiendo mucha caña, estamos pues trabajando mucho para que salga un disco bien chulo con nuestras composiciones, salvando y creando pues cosas con las particularidades de nuestras culturas, ¿no? Sí. Y haciendo la mezcla. Así que nada, cuando tengamos el disco, hombre, nos vuelves volvéis, a invitar, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro, tengo que hacer una presentación aquí. Hombre, pero la hacéis aquí, pero después quiero veros en todos los bares, todos los sitios bueno, posibles. Bueno, y ahora te hacemos una pregunta. ¿Tú vendrás a un concierto sí o no? Sí o sí es la respuesta, ¿no? Por supuesto. Bueno, ven al del Faristol, ¿no? No, al del Faristol me mola mucho el ambiente, pero el de Tarraco Arena voy a ir también, seguro. Muy porque bien, os voy muy a ir. Bien. Sí, sí, no, lo digo además, de verdad. Además nos vamos a preparar muy especialmente para Tarraco Arena, de verdad. Es muy guay. Nos aseguraremos que haya birra en backstage para ti. Hombre, gracias. Yo siempre en golfas. Y vinito también. Para los chicos, vinito. Claro, y vino para ellos, pero que lo saben. Para que lo abran. Pero bien. Yo llevaré mi abridor. ¿Ves? Por favor, ahora ya sabes, siempre trae uno en el bolso, por si acaso, igual se sabe. Vale, ya para ir acabando, chicas. En golfas lo que hacemos es, bueno, les digo a los invitados e invitadas que vengan que me digan una pregunta para el siguiente invitado o invitada que no se sabe quién es, ¿vale? Entonces, os digo la que me dijeron dos podcasters, dos gallegos, que me dijeron, ¿cómo ha influido el TDAH en vuestra carrera? TDAH es una droga. Son gallegos. THC, perdona. Yo pensé en mi carrera, digo TDAH. Perdón por la gente. Pero THC, la marihuana y esto, ¿no? Ah, vale. Sí, perdón, En la carrera... No te preocupes. En vuestra carrera musical. THC, pues... ¿Tú quizás quieres hablar?
Vamos a dejarle que hable María. Venga, María, cuéntame. Que yo soy más de alcohol. No. ¿Ayuda a la creatividad dale, o no? Dale, dale. Bueno, no hay que confiarse nomás en eso. Solo en eso, no hay no, que no. confiarse. Pero bueno, relaja un poco, no sé, si estás estresado está bueno que... Bien. Supongo. Increíble imagino. Que he dicho TDA, que yo también le he dicho TDA, que no, perdona a la gente. No, TDA. Tranquila, que ya yo ya tenía respuesta preparada. Como me fui. ¿Pero TDA qué es? ¿Qué bueno, yo he tenido algunos alumnos con TDA, que sí, es, como, es un déficit de, sí. Sí, vale. De atención. Sí, perdón, es que se me anda a ti. Mira que lo tenía escrito aquí. Bueno, no sé. No te preocupes. Yo soy la más ignorante, no sé TDA qué es, no sé cómo funciona THC, tampoco. Porque no me... No me bueno, comunico ella con solo con raquía. La raquía es... No, pero esa, independientemente, no si alguna vez los gallegos te preguntan, independientemente a lo que te influye a nivel flipe, ¿sí? Es brutal la planta de la marihuana como planta. Si sí. te gusta, por ejemplo, las plantas que a mí me apasionan, te prometo, es brutal, en serio. Desde que semillita hasta toda su... Pero dicen que cuesta viaje. Mucho, ¿eh? Se sí. tiene que cuidar mucho. No, sí. tampoco es para no, tanto. No. Pero es guapísimo. Pero mete cada una teniendo cuatro plantas. La mayoría no, de dos. Las plantas hay que cuidarlas. Cuatro no se puede. Bueno, pues en el día del concierto, pues cervezas y un poco de planta, a ver qué tal. No problema. Yo no fumo. Vale, me calla. Vale, y ahora me tienes que decir vosotras una pregunta, o si queréis tres preguntas, ¿eh? Para el próximo invitado o invitada que nos voy a decir músico? Quién es. ¿Será músico? No. No se sabe. No, bueno. No os voy a decir. O sea, no se dice para que no influya en la... Yo tengo una pregunta que siempre quiero meter así generalmente ¿sí? a la gente, que da igual si conozco o no conozco. Y esa pregunta es, ¿influye también a los músicos y a no ¿sí? músicos y los políticos? Y no ¿qué expectativa? Políticos. A ver. A ver, ¿qué vas a hacer si se prohíbe de escuchar música en general, en todo? Ni de radio, ni de... Uh-huh. No, ¿cómo ves la vida sin escuchar música? Muy negra. Pregunto yo. Es mi pregunta. Uh-huh. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Podéis hacer más, si queréis. No, yo estoy ahora reflexionando. La intensidad. Loca. María, no sé si está reflexionando. Estoy reflexionando eso, pero ¿qué harías tú como individuo, no para mejorar la situación o cómo? ¿O cómo reaccionarías? No solo cómo a ti te afecta, sino qué harías para que cambiar esa realidad o cómo. Ah, es que me empieza a desesperar. Sí. Bueno, me empiezo sí. a desesperar en imaginarme. No, solo una pregunta que cada uno se puede reflexionar, ¿no? Claro, depende. ¿Qué es la vida sin música? ¿Qué puede ser la vida cacota. Sin música? Entonces, ¿cuál es la solución, no? Para cantar, mejorarla. Cantar. Así. Muy buena respuesta, uh-huh. Cantar. Muy hacer bien. Hacer palmas. Qué bueno. No, pero es música al final. Porque... Cantar es hacer música. Ya bueno, sé. Chicas, y ya para acabar, si me puedes decir un insulto en... Un insulto típico de Bulgaria, un insulto típico de Argentina, un insulto típico de Polonia. Pero que ¿hay que insultar a alguien en particular o...? Lo que vosotras veáis. Lo que sea como más típico. Ah, bueno, si lo digo lo más típico... A ver. Me da un poquito de vergüenza. No, si nadie te va a entender ahora mismo, ¿eh? A ver. ¿Ah, sí? ¿Te crees tú? Que hay muchos búlgaros que escuchan la radio. ¿Uy? Ahora, ¿eh? Se cortó. Interferencia. A ver, es yo para utilizarlo después. Para ahora saberlo. Todos conectados. El presidente de Bulgaria también. La lucecita roja tiene. Tienes una lucecita roja. No, voy a decir algo no tan... Sí. No. Dilo más fuerte. No pasa nada. Además, no es típico para mí de decir así palabras. A ver, ¿qué palabra es? Algo mediano así, pero tampoco muy fuerte. Es... Barbina Mainata, sí. Uy, qué largo, ¿eh? A ver, vuelve a repetirlo. Barbina Mainata, sí. Barbina Mainata, sí. Algo así. ¿Y qué es? Pues vete a la mierda. Ah, ay, bueno. Qué divina, rey. Es que aparte diciéndolo así, no parece. ¿Eh? Ya, es re inocente. Qué bueno. Joder, yo no me animo a decir un energético que es re. Que, pero en Argentina decís un montón, no por pasa eso, nada. Por eso. No, pero. En Bulgaria también hay fuertes, ¿eh? Pero no. Pero sí, es curioso, pero a mí me pasa lo mismo. Me cuesta mucho menos decir palabrotas o insultos en castellano que en polaco. Sí. Como que no me sale. Pero bueno, lo típico que sabe todo el mundo. Tú lo sabes, ¿no? En polaco, ¿cómo ¿cuál? Es? No. El más típico.
Exacto, curva, match, curva. Bueno, pero es light, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, no. Bueno, yo en Polonia no lo digo mucho. Suena feo, sí. Pero, por ejemplo, sí, en Polonia y en Bulgaria la gente se putea mucho. ¿Dice muchas malas palabras en general? Bueno, como aquí, más o menos. Sí. Sí, bastante. Yo diría que, bueno, no sé. ¿Qué menos crees? Yo creo que menos. Y María, en Argentina, ¿qué me dices? Aquí. Venga, va, pero un insulto bueno, va, no. Diego, va. Bueno, no, va. Voy a decir el típico. ¿Cuál es? Boludo, boluda. Nah, bueno, no, eso se lo dice todo el mundo. Esto es entonces, cuando me ves cada día antes de tocar y después de tocar me dice boluda, es medio, eso eres un insulto. Medio cariñoso y todo. Venga, va, dime un insulto, va. La reconcha de tu madre. O la cocha a la lora, ¿no? También. También. Qué buena la cara de Ángel. Sí, por favor, di algo. Bueno, chicas, Lubomira, María, Marta, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Siento que habéis bebido el vino un poco tarde, pero bueno, lo hemos pasado muy bien también intentando bueno, abrirlo. Bueno, yo decirte, en serio, de verdad que me has asombrado mogollón en conocer el norte de Argentina. Te juro. Me he quedado como loca. No, wow, te falta nadie conoce. Ir a Bulgaria y ya te, después te pregunto. No, aparte cómo te son parece. Como tres países que, bueno, Argentina ya lo conozco. No todo, ¿no? Pero que me gustaría mucho ir, la verdad. Creo que las culturas son súper interesantes de conocer, pero aparte me interesan especialmente. Bueno, y a mí me gustaría también reivindicar una historia cultural argentina que mucha gente, cuando habla del argentino, habla de la gente de Buenos Aires. Uh-huh. Y no tienen nada que ver, tú lo sabrás, uh-huh. La gente del norte, la gente del sur, pero incluso la gente de Córdoba. O sea, son 24 provincias y Buenos Aires es una. Y toda la gente habla y dice, los argentinos son, y a mí me parece tan horroroso para los cordobeses, los tucumanos, que es gente súper humilde, gente súper interesante, uh-huh. Súper buena, que los metan a todos en... Uh-huh. Yo soy de Buenos Aires, pero me parece tan opuesto. Sí. Tan, de verdad que yo a veces me siento más cercano a un es un poco de ignorancia. Y entonces exacto, medio como... Sí. Como que no lo quieres decir, pero cuando te dicen, ¡ay, qué típica Argentina! Dices, Aquí nos pasa poco con Barcelona, ¿no? Cataluña poquito. Es todo Barcelona. Yo, dice, claro. ¿No, compañero? Claro. En todos los países, en Bulgaria claro. Pasa igual. Efectivamente. La gente de la uh-huh. capital y la gente de las provincias uh-huh. son diferentes y eso es normal en todos los países. Pero hay que viajar más, señores. Sí, la pregunta exacto. que le hago al que venga... Si te gusta viajar y si haces lo imposible por viajar, hay que viajar porque abre mucho el coco, en serio. Efectivamente. Y nos vuelve más humildes y menos pelotudos, como pelotudos. Me gusta como reflexión final. Muchas gracias, chicas. Y ya para despedir el programa, os pediré que me toquéis algo. Y ya acabamos con eso. Lo que queráis, ¿eh? Vale. ¿Cuál? ¿Trajiste tambura? No. No, pero vale. canta algo tú. No, cantar no. Puedo que tome mil vinos. Pero tome mil vinos. Están aquí debatiendo a ver qué tocan. Yo haría o tu canción o... Yo también voto okay. por tu canción. Tu canción, ¿eh, María? Uno. Pues tu canción. Sí, una la canción. ¿Cuál era? Compuesta de María. Sí, esta por es. Por María. Sí, la otra, no sé, quizás la gallega, pero claro. La también es buena. Es muy bella la gallega y como nos preguntaron los gallegos. La también es buena y ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Los gallegos. Lo que tenemos que hacer es empezar a tocar porque la mujer yo, se yo quiere veto ir. De... No. Yo prefiero la tuya que vas a tocar un poquito de armónica también. Ah, vale. Eso es, tu canción. Venga, vamos. Muy bien, vamos allá. Te ha costado, ¿eh? O sea, ¿no querías tocar la tuya? Sí, pero... ¿Cómo se llama? Siempre se hace boluda un poquito. Veo. Me encanta cuando... Qué pelotuda, Se llama Veo tantos disfraces. Muy bien. ¿Huevo? ¿Qué? Veo. Bebo. 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 Veo y bebo mucho. Y esta está escrita en Brasil, uh-huh. en Salvador do Bahía. Y bueno, y es para la gente de... que tienes aún. Qué bueno. Bueno, i amb això acabem, estimada gent de Twitch i estimada gent de podcast i de golfes i de tot. Gràcies, Arnau i Luis, una vegada més, perquè sé que avui han sudado per abrir el vino, així que gràcies. Però ara va bien, ¿no? Sí, ara ja se l'estan molt pensant. I gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a ti. Així que us deixem amb Elles Music Bar. Gràcies. Me voy a quitar esto porque... Sí.
escoltaba ya no quer saber nada. O que está acontecendo? No dejo de preguntar. Preciso una mudanza o tal vez relajar. Desencana, aproveita, sigue digitado. Besos no quiero más. Veo tanto disfraz. Tantas sonrisas, do mi povo me alegraba. Ahora me doy cuenta que no acredito nada. A gente apasionada me dice eso va a pasar, mas no se dan cuenta que no tengo fuerzas para recomenzar. Desencama, aproveita, llega digitado. Besos no quiero más.